Estamos en vuestra ciudad. Si tú ves un papel, recógelo y serás Wombe lo mismo que yo. Furia caballo del juez, con su mirada infantil, es más temible y más fiero que Buffalo Bill. ¡Viva la furia del juez, el más veloz entre mil! No hay banda que se le escape como a Rin Tin Tin. Ah, que se rumorea, se dice, se comenta, se habla, es no que se deja. Muchísimo, ¿eh? Que se separan. Claro, ¿pero claro. quién? José Luis y Perales. Sí, amigos, nuestra infancia se resquebrajaba, se hacía añicos. Aún recuerdo, con lágrimas en los ojos, que hasta hicieron una canción de la ruptura. ¡Desalmados! Eso recrearse es hurgar en la herida. Luego, ¿qué nos quedó? El vacío más absoluto. Y eso que se despidieron de buen rollo. No hay más que escuchar al amigo Enrique 6 años más tarde. Oye, y ahora además, Enrique y Ana, que no os veis, que no sabéis el uno del otro, pero... Ay. Resulta que las líneas de teléfono no funcionan muy bien. Entonces yo marco el teléfono continuamente, pero no consigo la línea. No nos comunicamos. Y de repente se puso a cantar solo, así, sin avisar. Devórame otra vez. Devórame otra vez. De mi boca mesada tu cuerpo. Desesperan mis ganas por ti. Pero, ¿qué fue de Ana? Atentos al documento. El último que existe sobre ella en nuestro archivo. Suponemos que antes de ser abducida por seres de otro planeta. Es una niña precoz, pero era al mismo tiempo muy niña, ¿no? Lo que pasa es que estuve rodeada de mayores y pues se aprende mucho, ¿no? Viajé mucho. Y bueno, fue una época preciosa y no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, aunque digan que a lo mejor he dejado de ser niña por eso.